Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas. Hola. Poesía. Poesía. Más poesía, exactamente. Un programa de televisión y una revista de psicoanálisis. ¿Cómo? Hola. Es una revista de psicoanálisis que la encuentras en internet, poesiamaspoesia.com, y ahí tienes 259 con este poeta, programas dedicados a la poesía de forma gratuita. Te puedes suscribir, yo te lo recomiendo, y tienes, bueno, todo ese material gratis para ti. Muy bien, ¿y hoy a quién vamos a ver? ¿A quién vamos a ver? Bueno, hoy vamos a Chile, vamos a ver un poeta chileno que se llama Óscar Arturo Jan Garcés, que nació en Iquique el 5 de julio de 1938. Es un poeta, ensayista, crítico literario y profesor chileno perteneciente a la generación literaria del 60. Hijo de Ralph, Jan Valdés y Enriqueta Garcés Sánchez, perdió a su padre muy temprano, tenía apenas 4 años cuando éste falleció. Sus primeros pasos en la poesía se remontan a su adolescencia en Rancagua y tras una ironía de amor durante una relación de infancia, se siente impulsado a escribir el primer poema. En una de las muchas entrevistas que le hicieron, cuenta que una amiga le pidió que le hiciera un acróstico y él no sabía ni qué era eso. Entonces acudió a un amigo para que lo escribiera y se lo entregó a Elia diciéndole que él lo había escrito. Pero Elia, desconfiada, le conminó a que escribiera delante de Elia y así produjo su primer poema que, para sorpresa suya, le pareció muy interesante. La amiga le dijo: ahora sí te creo. Publicó su primer libro, Esta Rosa Negra, en 1961. Jan realizó sus estudios de educación primaria y secundaria en el Colegio Salesiano Don Bosco y en el Liceo de Hombres, ambos de Iquique. Iquique a mí me suena porque hubo ahí una masacre en un estadio de Iquique en la dictadura militar. Mataron un montón de gente. Está la cantata de Iquique que cantan los Quilapayún recordando ese hecho. Bueno, entonces... Esta ciudad en la que vivió a los 13 años y en el mismo nombre de Valdivia y en el Óscar Castro de Rancagua, esos son los colegios donde estudió. Ingresó a pedagogía en la Universidad de Chile, sede Arica, actual Universidad de Tarapacá, donde se tituló de profesor de castellano. En el año 1961, ganó el premio Alerce de la Sociedad de Escritores de Chile. Ay, se me fue. Joder, estoy muy nerviosa. Ay. Es que sigo muy pequeñito. Sí, por eso vamos a mandarlo. ¿Se puede con la sí, pantalla? Espera, espera. Ya uno ahí. No importa. Entonces, ganó el premio Alerce de la Sociedad de Escritores de Chile por su primer libro de poemas, Esta Rosa Negra.
Su siguiente publicación fue Agua Final en 1967, con la que obtuvo el premio único del primer certamen zonal de poesía nortina de la Universidad de Chile, es sede de Antofagasta. En 1971 viajó a Iowa en el marco del Programa Internacional de Escritores, donde realizó al mismo tiempo un magíster en literatura. Regresó 2 años más tarde y enseñó brevemente en su alma mater. Después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fue encerrado en la cárcel pública de Arica, experiencia que relatará más tarde el escritor Jorge Edwards en su novela La Mujer Imaginaria. Cuando recuperó su libertad, optó por refugiarse en la casa de sus suegros en Los Vilos. Desde allí postuló exitosamente a un doctorado en la Universidad de Maryland, donde estuvo hasta 1977. Cuando se convierte en profesor de literatura hispánica en la Universidad de Iowa, donde reside hasta el 2008, que vuelve a Chile. Entre 1978 y 1988 fue colaborador de Handbook of Latin American Studies de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es miembro correspondiente por Estados Unidos de la Academia Chilena de la Lengua en el 2011 y miembro del Consejo de la Fundación Vicente Huidobro. Tiene un ensayo también sobre Huidobro. Mal de Amor, uno de sus libros, publicado en Chile en 1981, fue el único libro de poemas prohibido durante la dictadura militar después de estar impreso y distribuido. Según The Washington Post, uno de los poemas tenía un verso que, por decisión del gobierno, era irrespetuoso hacia la Virgen María, y el editor fue notificado de que no podría distribuir el libro. El autor siempre ha considerado inexplicable aquella censura. Los periodistas, dice, siempre me preguntan cuál fue la razón de la prohibición, y yo no sé cuál fue, y eso es un misterio. De hecho, no es un libro político, no tiene absolutamente nada que ver con la política, señaló en el 2012. El 3 de septiembre del 2012, sus más de 50 años de trayectoria poética de tinte existencialista, aunque también romántica y con mucho humor, se vieron coronados con el Premio Nacional de Literatura, al que era favorito entre 11 candidatos después de haber sido postulado en 2 ocasiones anteriores. En la primera ronda de poemas comenzamos con el poema Fragmentos de Heráclito al estrellarse contra el cielo, del libro El arte de morir, porque la alusión a Heráclito es decidora de la actitud ideológica que atraviesa la poesía de Han. Su poesía es una exhibición del constante fluir heraclitiano y de la inestabilidad de la naturaleza y del mundo, nacimiento y destrucción, encarnada en la presencia de la muerte y la explicación del movimiento, del fluir heraclitiano. El poema ha sido comentado como muestra de la proyección del pensamiento del filósofo de Éfeso en la profecía de Han, según Rosado, en 1989. La identificación de sus símbolos más visibles, agua y fuego, la noción de cambio e inestabilidad, su dinámica de ascenso y descenso, la indisolubilidad de la vida y la muerte, que Edgar O'Hara ha establecido como unidad de la poesía de Han. Esto es
el amor como continuidad inacabable y la muerte como constante regresión a una de las leyes físicas, la energía transformada. Él mismo dice de este poema en 1990, si tuviera que elegir un solo poema para ser incluido en una antología, creo que seleccionaría fragmentos de Heráclito al estrellarse contra el cielo, porque creo que este poema contiene todos los temas de mi poesía y porque además revela mejor que otros poemas míos la condición de exiliado permanente que tiene el ser humano, con todos los elementos de creación y de destrucción. Vamos a hacer la primera ronda, por favor. Fragmentos de Heráclito al estrellarse contra el cielo. Heráclito vivía en un río de Éfeso, encerrado en la placenta del sueño, lejos de los dormidos de la ribera. Heráclito tenía la barba luenga y la lengua larga para lamerte mejor. No nos bañamos dos veces en el mismo río, no entramos dos veces en el mismo cuerpo, no nos mojamos dos veces en la misma muerte. A bordo de un tonel sube el oscuro en dirección a los rápidos, rápidos a contracorriente de Parménides, y desemboca en la biblioteca de Londres con la barba más negra y ancestros de aire. Heráclito vivía en un río de Éfeso, pero no se bañaba dos veces en el mismo río. Se bañaba en la catarata de un ojo, se bañaba en su acuoso cuerpo y rielaba, fluía y ondulaba. Parménides vivía en un bloque de hielo y se bañaba siempre en el mismo bloque. El que se purifica manchándose con sangre, el que se limpia el barro con barro, en ese punto trata de retornar contradiciéndose y reingresa en las llamas acuáticas, en las aguas flamígeras que flamean. Agrupa de la luz monte el oscuro, en dirección al gran fuego celeste, a la velocidad del sentimiento de los que se aman a primera vista, y se destroza en astillas de hielo contra los muros del espacio infinito, barrado de estiércol y fango estelar. Si Heráclito no tuviera hidropesía, las clínicas se llenarían de agua, las camas blancas de arroyos enfermos, si Heráclito no tuviera hidropesía. Y en el corral de las constelaciones, los animales luminosos disputan los desperdicios de su cuerpo encallado. La osa chupa la miel de sus vértebras, el pez desgarra sus carnes con algas y el can entierra en el cielo sus huesos. Heráclito vivía en el éter del cosmos y era una tempestad de aerolitos en dirección a los mares terrestres. Heráclito tenía el alma seca y el vino triste y un aire somnoliento. Reencarnación de los carniceros. 666 es el número del diablo. Sí. Y vi que los carniceros al tercer día de la tercera noche comenzaban a florecer en los cementerios como brumosos lirios o como líquenes. Y vi que los carniceros al tercer día, llenos de tordos que eran ellos mismos, volaban persiguiéndose, constelados de azufres fosforescentes. Y vi que los carniceros al tercer día, rojos como una sangre avergonzada, jugaban con siete dados hechos de fuego, pétreos como los dientes del silencio. Y vi que los perdedores al tercer día se reencarnaban en toros, cerdos o carneros y vegetaban como animales en la tierra para ser carne de las carnicerías. Y vi que los carniceros al tercer día se están matando entre ellos perpetuamente. Tened cuidado, señores carniceros, con los terceros días de las terceras noches.
del libro Visiones de la Era Nuclear. Tratado de sortilegios. En el jardín había unas magnolias curiosísimas. Oye, unas rosas re raras. Oh. Y había un tremendo olor a incesto, a violetas macho y un semen volando de picaflor en picaflor. Entonces entraron las niñas en el jardín, llenas de lluvia, de cucarachas blancas, y la mayonesa se cortó en la cocina y sus muñecas sacaron a menstruar. Te pillamos infraganti limpiándote el polen de la enagua, el néctar de los senos. ¿Ves tú? Alguien viene en puntas de pie, un rumor de pájaros pisoteados, un esqueleto naciendo entre organzas. Alguien se acercaba en medio de burlas y fresas y sus cabellos ondearon en el charco llenos de cañas verdes. Dime, muerta de risa, ¿a dónde llevas ese panal de abejas libidinosas? Y los claveles comenzaron a madurar brillosos y las gardenias a eyacular coquetamente. Muerte, con sus durezas y blanduras y patas y sangre amarilla. Ah. No se pare, no se siente, no hable con la boca llena de sangre, que la sangre sueña con dalias y las dalias empiezan a sangrar y las palomas abortan cuervos y claveles en cinta y unas magnolias curiosísimas, oye, unas rosas re raras. Oh. En una estación del metro. Desventurados los que divisaron a una muchacha en el metro y se enamoraron de golpe y la siguieron enloquecidos y la perdieron para siempre entre la multitud, porque ellos serán condenados a vagar sin rumbo por las estaciones y a llorar con las canciones de amor que los músicos ambulantes entonan en los túneles. Y quizás el amor no es más que eso, una mujer o un hombre que desciende de un carro en cualquier estación del metro y resplandece unos segundos y se pierde en la noche sin nombre. Ningún lugar está aquí o está ahí. Ningún lugar está aquí o está ahí. Todo lugar es proyectado desde adentro. Todo lugar es superpuesto en el espacio. Ahora estoy echando un lugar para afuera. Estoy tratando de ponerlo encima de ahí, encima del espacio donde no estás. A ver si de tanto hacer fuerza, si de tanto hacer fuerza te apareces ahí sonriente otra vez. Aparécete ahí, aparécete sin miedo. Y desde afuera, avanza hacia aquí y haz harta fuerza, a ver si yo me aparezco otra vez, si aparezco otra vez, si reaparecemos los dos tomados de la mano en el espacio donde coinciden todos nuestros lugares. Gladiolos junto al mar. Gladiolos rojos de sangrantes plumas, lenguas del campo, llamadas olorosas. De las olas azules, amorosas, cartas os llegan, pálidas espumas, flotan sobre las alas de las brumas, epístolas de polen numerosas, donde las aguas piden por esposas, gladiolos rojos de sangrantes plumas. Movidas son las olas por el viento y el pie de los gladiolos van besando al son de un suave y blando movimiento. Y en cada dulce flor de sangre inerte, la muerte va con piel de sal entrando y entrando van las flores en la muerte. Escrito con tiza. Uno le dice a cero,
que la nada existe. Cero replica que uno tampoco existe, porque el amor nos da la misma naturaleza. Cero más uno, somos dos, le dice. Y se van por el pizarrón tomados de la mano. Dos se besan debajo de los pupitres. Dos son uno cerca del borrador, agazapado. Y uno es cero, mi vida. Detrás de todo gran amor, la nada acecha. Vale, continuamos. Oscar Fan recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en el 2011, de manos del presidente chileno Sebastián Piñera. Fan sufrió en 2005 una grave enfermedad en el ojo derecho, sobre la que ha dicho: quedé con visión doble y, según el oculista, eso no tiene arreglo. Me dio, eso sí, unos anteojos que ayudan a ver mejor, pero solo hasta cierto punto. Bajar escaleras es una pesadilla, como lo pude comprobar recién en México cuando traté de bajar de una de las pirámides y casi me voy de cabeza. En mi vida cotidiana me limita muchísimo. Ya casi no puedo leer y tiendo a andar agarrándome de cualquier cosa cuando camino. Me he tenido que refugiar en el oído, en la música, en la radio, e evitar todo lo que sea visual. Por suerte el tacto lo tengo bien. Poeta, ensayista y crítico literario, es doctor en filosofía por la Universidad de Maryland. Entre 1971 y 1972 fue miembro del taller de escritores de la Universidad de Iowa. Después fue docente de esa misma universidad por más de 3 décadas. Entre sus poemarios figuran Esta Rosa Negra, de 1961, Arte de Morir, 1977, Mal de Amor, 1981, Versos Robados, 1995, Apariciones Profanas, 2002, En un Abrir y Cerrar de Ojos, 2006, Pena de Vida, 2008, La Primera Oscuridad, del 2011, y Los Espejos Comunicantes, Premio Loewe, 2015. De los múltiples reconocimientos a su obra se destacan el Premio Casa de América de España 2006, el Premio José Lezama Lima, Cuba 2008, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, Chile 2011, el Premio Altazor, Chile 2003 y 2012, el Premio Nacional de Literatura, Chile 2012, y el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, España, en el 2014. La crítica especializada ha reconocido en la poesía de Oscar Han una calidad y originalidad indiscutibles en el contexto poético hispanoamericano. Ejemplo de ello es el volumen Asedios a Oscar Han, editado por Pedro Lastra y Enrique Lin, con motivo de los 50 años del poeta. Entre otros elementos, los especialistas destacan el uso que el poeta hace de materiales intertextuales, como crónicas periodísticas, hechos históricos y el diálogo permanente con autores y obras de la literatura universal. Oscar Galindo, en su artículo La poesía de Oscar Han, Los símbolos despavoridos, señala: por sus poemas transitan los clásicos españoles. El registro literario y culterano de su poesía entra en relación con registros verbales de, digámoslo con una frase periodística, rabiosa actualidad. Pues Han
ha sabido incorporar no pocas veces el lenguaje callejero del español de Chile. Lo específico de este sistema intertextual es que no se inclina por la parodia, tan usual en los poetas contemporáneos, sino por la imitación diferencial. Como crítico, es autor del cuento fantástico hispanoamericano en el siglo XIX, texto sobre texto y antología del cuadro fantástico hispanoamericano siglo XX. El poeta, ensayista y crítico chileno publica en España su poemario en el que dialoga con las diferentes etapas de la vida creando un solo tiempo. Vida, muerte, recuerdos y memoria cargados de sentimientos. ¿Ya está? Sí. Entonces, en este libro transita de la infancia al presente y al futuro y del presente a los diferentes pasados, incluso los no recordados antes de nacer. Vamos a hacer la segunda ronda de poemas. La primera oscuridad. ¿Qué sabemos del infinito que precede a la vida? ¿Qué ignoramos, qué olvidamos de la primera oscuridad? No nacidos aún, no engendrados aún, ¿dónde estábamos antes de alzarnos con el ser? El aire frío sopla y refresca mi cara, parado en el balcón, aquí arriba, en el piso 15, veo las luces de los edificios refulgir en la noche. A lo lejos, puntitos amarillos. Me inclino un poco hacia adelante. El imán poderoso del vacío. Me tengo que tomar de la ventana de fierro. Está helada. Los semáforos rojos cambian a verde. Arriba, en la bóveda negra, no brilla ni una sola estrella. Abajo, miles de luminarias parpadean. Si la primera oscuridad es anterior a la vida y a la muerte, anterior al espacio y al tiempo, ¿de qué material inmaterial está hecha? ¿De qué sustancia inconcebible? ¿De qué ser su no ser? Mi pasado no está en la vida ni tampoco en el círculo vicioso de las reencarnaciones. Mi pasado está en la primera oscuridad. Abro la puerta del balcón para que entren los prefantasmas. Vienen de la primera oscuridad, se posan en la silla, en los cuadros sobre mi cabeza, pero no me hacen daño. Me laven con sus lenguas diminutas y entonan una canción descolorida. Del libro La primera oscuridad y otros poemas. Está editado por Visor. Cosas que se escuchan. Qué extraño es sentir el sonido de la lluvia cuando no está lloviendo. Mirar por la ventana las calles secas y sentir el sonido incesante de la lluvia. Ahora escucho el crujido de una silla mecedora. Alguien teje, alguien se para, alguien entra con unas tazas de té, alguien hace ruido con la vajilla. Qué extraño es sentir el quejido de una silla mecedora cuando nadie se está meciendo, el tintinear de la vajilla cuando nadie está poniendo la mesa, la algarabía de los invitados cuando las sillas están vacías y el sonido de la lluvia, el persistente sonido de la lluvia cuando no está lloviendo. Del libro La primera oscuridad y otros poemas, editado por Visor. Movimiento sísmico. Tuve una vez un gran amor que derribó mi casa, agrietó mis puentes y me hizo perder el equilibrio. Después vinieron réplicas, amoríos de baja intensidad, que ni siquiera me hicieron temblar. En cuanto al gran amor, ¡ay, mísero de mí! Todavía respira debajo de las ruinas. Oh, qué bonito. Del libro La primera oscuridad y otros poemas.
Hace la madre, ¿no? Sí. Desnudo, bajando una escalera. Este es el traje con el que el alma cubre sus vergüenzas. El traje que un día se convierte en polvo, en sombra, en nada, y deja el alma a la intemperie sin manos con que taparse las partes pudendas. Entonces, en algún closet por ahí, en algún colgador, cuelga el alma en la más triste desnudez. Del libro Los espejos comunicantes, de 2014, selección de Mario Meléndez. Teoría de la relatividad. Anoche, detrás de esa puerta que abriste, había un hombre tocando el piano. Junto al atril, un candelabro y un ramo de rosas. El hombre miró hacia el umbral y vio tu silueta difuminada por la luz. El miedo lo paralizó y dejó de tocar. Cerraste la puerta con llave y regresaste a tu dormitorio. La mañana siguiente todo había desaparecido. No existían ni el hombre, ni el piano, ni el candelabro, ni el ramo de rosas. Solo gotas de cera, pétalos secos y telarañas. El hombre de la habitación hablará del fantasma que una noche apareció en su puerta. Y tú hablarás del fantasma que viste anoche en la habitación. Todos somos reales e irreales. Estamos aquí, estamos allá, dijo Einstein cuando representó su teoría de la relatividad. Pero nunca pudo saber cuál de los dos era él. Si el hombre de afuera o el hombre de adentro. A veces, como para olvidarse, toca el piano. De Los espejos comunicantes, de selección de Mario Meléndez. Anotaciones en el diario de Rimbaud. 1. África, 1880-1891. He llegado hasta aquí navegando por el Mar Rojo, después de darle muerte al indeseable. Tenía 20 años y era una de las vírgenes locas. Adén es el cráter de un volcán apagado, sin una brizna de pasto, sin una gota de agua. No hay nada que ver o tocar, excepto lava y ceniza. Monté en mi caballo y atravesé las arenas de Somalia. Ahora me encuentro en Harar, la ciudad prohibida. Le llevé rifles y municiones al rey de Soa, pero no me pagó lo convenido, el muy cabrón. Me han brotado varices en la pierna, me duelen muchos y no me dejan dormir. Mientras me afeitaba frente al espejo, vi que el indeseable estaba detrás de mí con el pelo teñido y las cejas depiladas. Me di vuelta de golpe, pero no había nadie. En el desierto, los espejismos se burlan de nosotros. Yo me burlo de los espejismos. Me dicen que la pierna se ha gangrenado, que tengo mucha fiebre, que debo salir de aquí. Los nativos hicieron una litera de lona y me cargaron los 300 kilómetros que separaban las montañas de Harar y el puerto de Ceila. 2. Hospital de Marsella, 1891. Vuelvo a mi país después de 16 años de ausencia. Parezco un esqueleto y la gente se asusta de mí. Las mujeres cuidan a los feroces inválidos que retornan de lugares tórridos. Hoy me amputaron la pierna derecha. La vida es un horror interminable. No sé para qué nos empeñamos en seguir viviendo. El esposo infernal se me apareció en un sueño. Tenía un rosario entre los dedos. 3 horas más tarde, Dios fue negado y sus 98 heridas empezaron a sangrar. He tratado de caminar con muletas, pero no he podido avanzar ni un centímetro.
Yo, que atravesé montañas y desiertos, ríos y mares, ciudades y reinos, y a quien llamaban el suelas de viento. Los curas no quieren darme la comunión, temen que me atragante con la carne de Cristo. Desde mi cama vi la silueta del indeseable. Venía caminando con la pierna que me cortaron y traía un barco de papel en la mano. «Tú estás muerto», le dije furioso. Y él dijo, «Yo estoy vivo, el muerto eres tú. Pondrás el barco de papel en ese charco de agua y llegarás a donde nunca has llegado». Qué bueno, ¿eh? En la tumba del poeta desconocido. Aquí yace N.N., el poeta desconocido. No corrió la suerte de Lorca, ni de Neruda, ni de Eliot, ni de Rimbaud, ni de Rilke, ni de ninguno de los que duermen en túmulos famosos. Escribió lo que pudo y como pudo, y su felicidad no fue la fama, sino la epifanía de componer unos versos y releerlos y guardarlos como un pequeño tesoro. Yo te admiro, poeta invisible, por tu coraje para enfrentar el anonimato sin claudicar jamás de tu vocación creadora. Nadie conoce tus poemas y casi nadie ha leído tu epitafio, escrito por ti mismo, para este nicho visitado tan solo por los que te quieren. Y en esta vida, amigo mío, eso es lo único que cuenta. Del libro Los espejos comunicantes del año 2014, selección de Mario Meléndez. No son pocas las figuras literarias con las que compartió el poeta Oscar Hahn. Con todas hay alguna anécdota. Con Pablo de Roca, en la clase en el pedagógico. Con Borges, participó en una cena en Maine, Estados Unidos. Con Pablo Neruda, conversó en un hotel de Arica. Con Raymond Carver, compartió la misma mesa diaria en Iowa City. Y con Violeta Parra, estuvo en un café en Santiago en los 60. También fue muy amigo de Enrique Lin. Ella me sugirió cambiar el título de un poema. Violeta Parra me sugirió cambiar el título de un poema que se llamaba Égloga fúnebre a Velorio del Angelito. Era lo más adecuado, recuerda el Premio Nacional de Literatura del 2012. Oscar Hahn desarrolla los detalles de la historia con la autora de Gracias a la Vida en su nuevo libro Retrato Hablado, Conversaciones con Oscar Hahn, recién publicado por el sello Fondo de Cultura Económica. Utilizando el formato de la entrevista, Mario Meléndez sostiene ágiles e interesantes conversaciones con Oscar Hahn sobre la obra del poeta chileno y su contexto literario histórico, sobre los principales tópicos y autores de la poesía latinoamericana y universal, y con incursiones inesperadas sobre temas actuales de la vida y la política de los Estados Unidos. El extenso diálogo se inicia cuando el integrante de la generación del 60 y autor de Esta Rosa Negra era estudiante en el Liceo de Hombres de Rancagua. Le siguen una serie de episodios vitales y sobre su trayectoria como creador aborda, por ejemplo, su detención en la cárcel de Arica en el 73, el montaje con su libro Imágenes Nucleares que hizo la CNI, vinculándolo con extremistas, la censura de su poemario Mal de Amor por el régimen militar,
opiniones estéticas y políticas, el recuerdo de la escritura de los primeros versos y cómo su obra se nutre del rock, la pintura, la música clásica y la cultura popular, hasta el aporte de las nuevas tecnologías y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Después de vivir por 38 años en Estados Unidos, Oscar Han decidió regresar a Chile. Era el año 2008. A pesar de trabajar como profesor de la Universidad de Iowa y de ser un escritor reconocido en el mundo intelectual norteamericano, llegó a ser el encargado de incentivar el voto latino en la campaña de Barack Obama durante todo 2007. Hans sintió que no había razón para seguir viviendo allí. Sus dos hijos, de 22 y 24 años, comenzaron a alejarse y a independizarse del padre. Oscar Han pensó que en Chile podría comenzar una nueva vida, lejos de las clases y enfocado en su trabajo como poeta. Lo que pude averiguar es que en la actualidad vive en Santiago, que está de novio con una mujer de 38 años menor que él, de la cual no quiere dar el nombre, que no viven en la misma casa y que él se hace preparar la comida por una señora que va 3 veces a su domicilio y que es un poco ermitaño. Bueno, eso es lo que yo quería ver si podía de alguna manera comunicarme, pero no fue posible. Vamos a hacer la tercera ronda. Se casó 3 veces, ¿no? Sí. Soledad. Soledad, me persigues con ensoñaciones de días pasados. La música es de Duke Ellington. Y Soledad no está sola, está conmigo. Me acompaña donde quiera que voy. Duerme en mi cama, come en mi mano. Respira el aire que respiro. Me habla con mi voz, camina como yo camino, siente lo que yo siento. Solo una vez mi soledad se alejó de mi lado, me abandonó, partió. Fue esa tarde que conocí a la mujer de mi vida. Meses y meses sin mi soledad, noche tras noche con mi gran amor, ocupando el espacio de mi desamparo. Hasta que un día todo terminó, como siempre terminan los amores eternos, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora he regresado a mi casa y Soledad me recibe con los brazos abiertos. No me dice nada, no me reprocha nada, me abraza, me consuela. El libro Los espejos comunicantes. La selección es de Mario Meléndez. Muerte de un poeta. ¿Qué estará pensando Gonzalo Rojas? ¿Qué poema imposible estará fraguando su mente en estos 2 meses de agonía? ¿Qué pacto insondable con las sombras? Dijeron que se hallaba en estado de sopor. Dijeron que le quedaban 2 días de vida. Pero yo me dije, el que supo vadear las aguas del oscuro no se va a hundir tan fácilmente en el río Aqueronte. No va a cantar victoria a la muerte. No va a izar sus negros pendones todavía. Y así es como Gonzalo Rojas, hondamente caído al fondo de sí mismo, pero colgando de una hebra de esta vida, le dijo a la muerte: un poco de paciencia, amiga mía, no se ponga nerviosa. Déjeme terminar este poema como Dios manda. Y se pasó 2 meses pergeñándolo, mientras los médicos iban y venían de su cuarto, sin entender por qué ese hombre seguía respirando. Puso el último verso en la postrera estrofa de su vida y el tiempo se detuvo en la fecha precisa, 25 de abril de 2011. «Estoy listo», le dijo a la muerte, «no tengo nada más que hacer en este rumbo». Miró con ternura su cuerpo tendido en la cama,
se dio un beso en la frente y desapareció en el infinito con una sonrisa en los labios. Del libro Los espejos comunicantes, de 2014, selección de Mario Meléndez. Soy una piedra lanzada de canto, muerte escondida en los arrabales del silencio, en los sutiles pliegues de las sombras. Soy el lanzado como una piedra por la mano de Dios en el agua de la existencia. Soy el que en ondas circulares irá creciendo hasta desbordarse en el vacío sin fin. Porque ahora, como una tangente en agonía, toqué el acuoso círculo de las horas despeñables y lleno de pavor, como quien ve resucitar a sus muertos olvidados, sentí hambre de espacio y sed de cielo. Se romperá el espejo de mi vigilia y no reflejará mis carnes en la florida tierra, pero hay que morirse con las uñas largas para poder cogerse del recuerdo. Del libro El peso de las pesadillas. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Mi cama está deshecha, sábanas en el suelo y frazadas dispuestas a levantar el vuelo. La muerte dice ahora que me va a hacer la cama. Le suplico que no, que la deje deshecha. Ella insiste y replica que esta noche es la fecha. Se acomoda y agrega que esta noche me ama. Le contesto que cómo voy a ponerle cuernos a la vida. Contesta que me vaya al infierno. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Esta muerte empeñosa se calentó conmigo y quisiera dejarme más chupado que un higo. Yo trato de espantarla con una enorme rama. Ahora dice que quiere acostarse a mi lado solo para dormir, que no tenga cuidado. Por respeto me callo, que sé su mala fama. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Del libro Esta rosa negra. Hotel de las nostalgias. Música de Elvis Presley. Nosotros, los adolescentes de los años 50, los del jopo en la frente y el pucho en la comisura, los bailarines del rock and roll al compás del reloj, los jóvenes coléricos, maníacos, discomaníacos, donde estábamos ahora, que la vida es de minutos, nada más. ¿Asilados en qué embajada, en qué país desterrados, enterrados, en qué cementerio clandestino? Porque no somos nada sino perros sabuesos, nada sino perros. Del libro Apariciones profanas. El centro del dormitorio. Un ojo choca contra las torres del sueño y se queja por cada uno de sus fragmentos mientras cae la nieve en las calles de Iowa City. La triste nieve, la sucia nieve de hogaño. Algo no despertó en medio de la noche. Quizá un pequeño salto, un pequeño murmullo, posiblemente los pasos de una sombra en el césped, algo difícil de precisar, pero flotante. Y aquello estaba allí, de pie, en el centro del dormitorio, con una vela sobre la cabeza y la cera rodándole por las mejillas. Ahora me levanto, ahora voy al baño, ahora tomo agua, ahora me miro en el espejo, y desde el fondo, eso también nos mira con su cara tan triste, con sus ojos llenos de cera, mientras cae la nieve en el centro del dormitorio, la triste nieve, la sucia nieve de hogaño. Del libro Apariciones profanas. Lee, señor, mis versos defectuosos. Lee, señor, mis versos defectuosos,
que quisieran salir, pero no salen. Ya ves que poco valen mis esfuerzos y mis desdichas. ¡Ay, qué poco valen! Con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas, pero no salen. Débiles, moribundos estos versos. Deja que el último suspiro salen. Ayúdame, Señor, que no zozobre en la mitad de este terceto pobre. Mira estas ruinas, palpa su estructura. Dónales lo que tengas que donarles. Y la vida que yo no supe darles, dáselas tú, Señor, con tu lectura. Del libro Hotel de las Nostalgias. Después hay para la revista algunos poemas que se refieren, últimos, digamos, de la guerra de Ucrania. Ah. Muy bien. Muy bien, muy bonitos. Así que un poeta vivo. Sí, un poeta vivo. Le tenemos que mandar luego la revista. Sí, a ver cómo conseguimos su seña. Porque no tiene hijos, ¿no? No aparecen fotos sí, así familiares. Sí, hijos. Dos hijos. Dijo, es verdad, que se hicieron su vida allá. Sí. Hay una hija mayor que vive en Chile, porque una vez que estuvo enfermo, la mandaron a llamar. En algunos lugares dice que tiene tres hijos. Ahí él menciona dos que se quedaron en Estados Unidos. Porque a veces son los hijos los que sí, con los que se puede contactar. Ya. Yeah. Muy bien. Vale. Genial, bueno, muchas gracias. Ojalá, aquí estamos. Gracias. Disponibles y encantadas de conocer. Gracias. Muy bien, hasta la semana próxima, amigos. Adiós. Hasta luego. Saludo. Adiós, adiós. Adiós. No estamos exactamente en ningún sitio.